Hola chicos y chicas, hoy día estamos en Bone Star para continuar esta aventura por estos terrenos baldíos. Vamos a hacer básicamente porque he visto que por aquí no hay muchas cosas y de hecho quiero tener el hielo cerca. Así que vamos a hacer la máquina de ciencia aquí y vamos a establecer. Aquí tengo un montón de cosas. Esto sirve para hacer muchas más cosas, como puede ser. Tendría que ir cerca y luego construir más cosas. Así que vamos a hacer el tiempo. No sé si... A lo mejor me he equivocado porque... Pueden aparecer aquí como me quedé siendo. Esto es la zona de esta peligrosa, pues. Yo creo que me he equivocado. Pero bueno, aquí tenemos que hacer esto, pues tenemos que subir. Y ya. A ver, me pasa que. ¿No? Dios, son dos, ¿en serio? Esta es una roca de oro. O sea, oro. Aquí tenemos el oro. Claro, vamos a hacer. ¿Cuánto tenemos? 7. Me alcanza para. Cuando se ponga rojo el indicador, no es recomendable ponerlo, de hecho es recomendable quemarlo o no sé, hacer algo así, porque si no perderéis una de estas tres cosas. Seguramente salí y esto, cordura, que voy a poner el nombre, así que no lo voy a poner. Ah, eso es mejor. Tengo que hacerme una pala e ir a buscar muchos de estos árboles de aquí, que estáis viendo, estos que me dan ramitas. Hacer esto, no sé por qué tanta prisa es esto, pero no sé lo voy a ir. Bueno, vamos a hacer esto aquí para hacer el primero. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Necesito hacer tablones. Tengo 3.000 millones de tablones, o sea, 3, pero no me va a alcanzar, ¿no? Me va a faltar. Quédate ahí. Ahora sí. Una vez que hagamos una vez, por ejemplo, esto, ya podremos hacerlo siempre sin tener, sin tener que acercarnos a la máquina. ¿Estás comentando? Ah, vale, 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 vale. A ver. Tenía que tenía los tablones, pero me había olvidado que los había recogido. Una vez que recojamos esto, tendremos que esperar, no sé, son 3 días para que vuelva a crecer el árbol. Este, ¿no? Las otras plantas tenemos que fertilizarlas y las recogemos de esta forma. ¿Eh? ¿No puedes hacerlo? Pues sí. Ah, sí, ahí sí. Vamos a cocinar y me lo voy a comer. Ya. Vamos a ver. Vale. Esto lo cogemos y hacemos un cofre. Básicamente cerca del fuego, porque si no, después no lo puedo guardar. No guardar cosas inútiles, como por ejemplo esto. Por ahora esto, dos cuerdas, ¿en serio? Perfecto. Este gorro que no sé para qué sirve, ajá, me lo voy a poner aquí. Entonces me ya mismo una mochila, pero ya luego lo vamos a poner aquí temporalmente. Maderita, comidita, más o menos así que quede un poco ordenado. Que es curioso. A ver, vamos a hacerme la mochila. Oh, perfecto, menos mal. Esta es la mochila. Tenemos 3 espacios de inventario, el gorrete, la parte media del cuerpo y lo que viene siendo la herramienta, ¿no? Que podemos tener 3 cosas a la vez, a menos que tengamos un bol que podemos tener 200, pero bueno, no es recomendable. O sí, no sé, depende de...
Y acá, ahora podemos llevar más cosas aquí. De hecho, voy a ponerme. Yo siempre me pongo las herramientas aquí. Porque así tengo este espacio libre. Y ya está. Me ponen la comida libre primero. Y nos vamos a ir de exploración. De hecho, creo que no hace recomendable meterme por aquí. ¡Espérate! Cuando salimos de esta mujer, tendemos a tener lo que viene siendo pérdida de cordura. No sé lo que, pero bueno, es así. A ver si encontramos lo que viene siendo unos animales. Que no más se note. O sea, lo he cogido justo a tiempo. Unos animales. ¡Ay, una salida! ¿Aquí? ¿En serio? ¿Una salida aquí? ¡Qué basura es esta! Bueno, pues nada. Oh, salida de aquí. Lo que viene siendo como unos búfalos, no sé si aquí se llaman búfalos, se llaman béfalos, no sé qué traducción es esa, pero no sé. ¿Por aquí? ¿Qué es esto? Ah, más algo en este pecho. Ah, pues no sé si me vale la pena seguir explorando por aquí, porque me acuerdo que había estos bichos asquerosos que mataban al pobre cerdo. La flor. La flor es que son solamente en primavera, aparentemente. Es un topito. No. Me hará tiempo si abre. Ahora. Esa es la habilidad del suertuda. De hecho, tendría que tomar algunos árboles para poder hacer la madera. Podemos probar con la antorcha o con esto que viene encima. Y conseguiremos, si lo calamos, carbón. Si vamos a quemar lo que viene en este momento. Se van a calar, digo, a calar. Y ahora hacemos el hacha, como así. Ya no es el carbón. Así que por favor, me voy a ganar. Ahora vamos a encender fuego. Eso no, por favor. No ha sido yo, por lo menos. También. Estoy viendo y no se apagan las cosas, o sea, es increíble. Ahora sí. Ah, pues me voy a buscar más de estos árboles, porque la verdad es que me van a ser útiles más tarde. Y lo mejor es tener todo lo mejor posible. No, no, esto no. Está bien. Yo también creo que crecen cada 3 días. Podéis cuerpos empezar a jugar con vosotros mismos si tengo razón, ¿no? Si me lo digáis, me gustaría, pero bueno. Un árbol que vea así, lo voy a ver. Porque no sirve, así no sirve, no sirve, ¿no? Si no haces nada, voy a apretar así como esto. Pero ahora mismo no sirve. Un montañecito de mejor 3000, no es posible, ¿no? Esto es lo bueno que tiene este personaje, es que me recibimos daño por juego cuando nos acercamos a otros. Así que si me pongo a jugar con otro personaje de tengo, que voy a poner un incinerador. Esto se puede tirar cada 10, ¿veis? Y esto está a 40. ¿Por qué? Porque sí. Esto me tendría que llevar también, pero es que me da miedo porque no voy a encontrar los que me dan en el tema. Yo tengo la cerquita de caja. Es bueno tener un estado frío y sano porque por lo menos tenemos esta zona también. Tenemos que huir. Cantidad de tomas, por Dios. Bueno, esta es la propiedad. La verdad que puedo hacer bien. Voy a pagar
gimnasio más todo lo que pueda, porque no sé si a partir del día 11 o 7, ¿de acuerdo? Aparece, cuando tengamos no sé qué cantidad de árboles, la probabilidad, aparece un monstruo de este tipo de árboles que te persigue. No es que sea especialmente rápido, pero es mejor. Creo que como para esto, no para nada. Y si puedo, me hace un marco. De hecho, como el centro también que se cagaba muerto, voy a romperle la casa. Y la vez, voy a captar un rayo ahora mismo, no necesito, hay que, creo que había que creer, construir, perdón, no crear, un pararrayo y caña de rayo ahí, así, para mi rayo. No sé qué estaba explicando, señor. Se me va la cabeza, a ver. No sé, no, ¿qué diferencia hay? Y está mojado y chino. Han empezado a cargar en el momento, ¿eh? Me parece. Dios, hace frío. No se fue, este chiquitito de aquí, pobre hombre. Como todo. Esto me parece que va a ser quemado. Esto me parece que sirve para hacer un tipo de cura. O sea, una herramienta de... Tiene fuego, tiene fuego. Está bien, está bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué me baja tanto? Vale, no había caso, ¿no? Sé que hemos por lo menos recogido 10.000 millones de cosas. Vamos a romper la casa esa primero. Cuando se pone nervioso este personaje también es un juego, así que pueden... Mira. Vale, vale. Que lo sabía. ¿Qué? ¿Qué te lo ve? ¿No te lo puedo dar? A ver. Es que me va a dar. Bueno, no sé. Ahora. Perfecto, y así es como acaba el primer mundo. ¿Qué os ha parecido? 2 episodios nada más, por imbécil. Pero bueno, lo intentaremos más adelante, ¿no? No sé. De hecho, en el próximo episodio voy a mostrar el mundo que tenía cuando en el verano, y voy a intentar seguir a partir de ahí, porque la verdad que empezar de nuevo es un poco odioso. Pero más o menos, básicamente, siguiendo un poco las cosas que he dicho, a menos que tengáis mejores intenciones y sepáis más sobre el juego, así que en ese caso no hagáis caso a lo que digo, pero bueno. Nada más, hasta aquí ha sido el episodio número 2 de Don't Starve. Como habéis visto, he muerto básicamente por luchar contra el destino, pero bueno. Es inevitable, tenía que pasar porque ese bicho no me dejaba romper nada y tenía que huir. Y obviamente me iba a perseguir durante toda la noche. Así que... Nada más, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis lo que podéis hacer, dale like, favorito, suscríbete al compartir el vídeo y todas las cosas magníficas que ofrece YouTube. Y si os dais a like, os agradecería mucho porque me ayuda también. Y nada más, nos veremos en el tercer episodio, que mostraré el mundo donde estoy y seguramente me voy a 10.000 millones de veces para poder encontrar la forma de sobrevivir. Y nada más, ahora sí, adiós.